Hola, hola, bienvenidos nuevamente al ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y hoy, como en cada programa, les daremos muchas ideas sencillas y prácticas para que tengan una mejor relación con sus hijos y disfruten muchísimo de ser padres. La neuropsicopedagoga Natalia Calderón nos viene a hablar de validar los sentimientos y las emociones de nuestros hijos, siendo compasivos con ellas. ¡Vamos, Natalia! Gracias, Pri. Y es que efectivamente, como nos comenta Rafael Guerrero, la importancia de validar siempre las emociones de nuestros niños, de nuestras niñas y nuestros jóvenes. En el día a día es frecuente escuchar frases como no llore, no pasa nada, eso es una tontera, es absurdo enojarse por eso, no deberías tenerle miedo a la oscuridad, ¿por qué te dan miedo los perros? Lo cual resulta muy prejuicioso e injusto hacer este tipo de aseveraciones que todos quizás en algún momento hemos dicho a nuestros hijos. El motivo, no tenemos control sobre las emociones, ya que estas son involuntarias, automáticas e inconscientes. Lo que sí podemos controlar es la conducta asociada a la emoción, siempre y cuando se den las dos siguientes condiciones. En primer lugar, que el cerebro esté suficientemente desarrollado como para poder controlar, inhibir o postergar la expresión de la emoción. Y en segundo lugar, aunque potencialmente podamos controlar la conducta, es imprescindible que nuestros padres y docentes nos hayan enseñado a regular esas conductas asociadas a las emociones. Entonces, en esta segunda condición, hablamos de la importancia del entrenamiento y la práctica a lo que es lo mismo, acudir al gimnasio de la regulación emocional. Veamos un ejemplo. Juan es un niño de 4 años que está enojado con su hermana Lucía porque esta le quitó un juguete. Una cosa es la emoción de rabia que experimenta Juan, que es legítima, y otra, bien diferente, es la conducta asociada a la emoción de la rabia. Son dos cosas, conducta y emoción. Siempre que experimentamos rabia o enojo, tenemos ganas de pegar, de insultar, agredir. Y es legítimo y respetable que tengamos ganas de hacerlo, pero no es legítimo ni correcto que lo hagamos. Por lo tanto, el cerebro de un niño como el de Juan, por su edad, tiene pocas herramientas para gestionar, controlar la conducta de pegarle a su hermana por el hecho de quitarle el juguete. Pero quizás esas herramientas han sido muy bien trabajadas en el gimnasio emocional por parte de sus entrenadores, papá, mamá, profesores. Entonces recordemos, las emociones son involuntarias, automáticas e inconscientes. Esto quiere decir que siempre que perdamos algo, inevitablemente vamos a sentir tristeza. Y cuando percibimos que una situación es injusta, puede aparecer la rabia. O cuando alcanzamos una meta o un ser querido alcanza una meta, surge la alegría. Esos son los sentimientos, la emoción, aparece el miedo. Pero todo esto hay que aprender a matizarlo, puesto que las emociones son subjetivas, lo cual quiere decir que no todos percibimos las mismas cosas del mismo modo. A trabajar en validar y acompañar todas las emociones de nuestros hijos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia. Definitivamente es importante ponernos en el lugar de nuestros hijos y detenernos un momento para hablar con ellos mirándolos a los ojos. Recordemos que un niño llora o si se enoja es por algo importante para él. Validar es acompañar y estar allí presente. Y es que no es necesario que les demos una solución a la situación que nos traen. Simplemente con un entiendo cómo te sientes, muchas veces es suficiente para ellos. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el ausentismo escolar causado por infecciones respiratorias agudas, favoreciendo así mayores oportunidades de aprendizaje? Enfagrow, marca número 1 recomendada por pediatras. Es posible que haya escuchado que no se debe dar leche de vaca a los bebés. Esto se debe a que la leche de vaca no ofrece una cantidad suficiente de ciertos nutrientes. Pero mejor consultamos a la experta en estos temas, la doctora Jiménez. Veamos la respuesta que nos trae cada semana Enfagrow. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Es de suma importancia ofrecerle al bebé una alimentación variada y balanceada. Después del primer año de vida, se recomienda ofrecer solamente medio litro de leche de vaca diarios,
500 mililitros. Lógicamente, la leche materna no cuenta dentro de esta recomendación y sigue siendo a libre demanda hasta que la mamá y el bebé lo deseen. Los bebés alimentados con leche materna no necesitan incluir lácteos en su dieta. No es necesario, puesto que la leche aporta todos los nutrientes que necesitan. La leche materna después del año es alta en grasa y aporta ácidos grasos esenciales para el desarrollo y el crecimiento de los niños. La leche que se incluya en la dieta del bebé puede ser de vaca o vegetal, como la de avena, quinoa, arroz, almendras, entre otras. Si se ofrecen bebidas vegetales, es muy importante complementar la dieta del niño o la niña con alimentos fuentes de calcio, como el cal, brócoli, espinacas, almendras, leguminosas, kiwi. Y es indispensable que la madre amamante al niño mínimo hasta los 2-3 años de edad. Entonces, si el bebé toma leche materna y tiene una alimentación variada y nutritiva, no hay de qué preocuparse. La cuestión con las fórmulas o leches de seguimiento es por la cantidad de azúcar que contienen. Y muchas mamás después del año no dan la ración de leche recomendada, sino que les dan a sus bebés leche en biberones o beberitos a libre demanda. Y eso no es lo correcto. Entonces, ¿se puede ofrecer leche de seguimiento después del primer año de vida? Sí, pero con medida y en las meriendas, nunca como comida principal para que no interfiera con la absorción del hierro. Por ejemplo, puede ser a media mañana o por la noche. Perfectamente se puede ofrecer la leche de vaca entera y una alimentación variada y saludable en niños amamantados. En niños que solo recibieron leche de fórmula desde su nacimiento, sí es indispensable, al menos hasta los 2 años de edad. Después del año de edad, el nivel de crecimiento disminuye y por eso los niños comen menos. No hay de qué preocuparse. Que lo que el bebé coma es lo que va a necesitar. A veces eso puede traducirse a 2-4 cucharaditas por tiempo de comida, que para algunas mamás significa que no comió, pero en realidad está perfecto. Los niños en la primera infancia tienden a realizar solo una comida fuerte y a picar pequeñas porciones de alimentos a lo largo del día. Recuerde establecer horarios y ofrecerle al niño 5 tiempos de comida como mínimo, que incluyan todos los grupos de alimentos, acompañados de agua. Fuera de los horarios de comida no le ofrezca leche, frescos o jugos. Estos solo le robarán espacio a la comida y después no va a querer comer. Espero estos consejos les hayan sido de gran utilidad. Nos vemos en otra ocasión con más temas de nutrición infantil. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora Jiménez. Definitivamente por eso siempre les recomiendo lo mejor y les recomiendo Enfagrow, que es la leche más recomendada por pediatras. Después de los comerciales, vamos a hablar del uso de los celulares en nuestros hijos y el doctor Martínez nos trae importantes recomendaciones sobre la anemia infantil. No te vayas, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Él está creciendo muy rápido, ¿y lo ves? Pero hay algo que no ves y que crece aún más rápido, su cerebro, ya que hasta el 85% del crecimiento total del cerebro ocurre en los primeros 5 años y necesita nutrientes. Enfagrow presenta su fórmula con un ingrediente único, MFGM, que junto con el DHA ayudan a construir cada pequeña célula de su cerebro. Ayúdalo a maximizar su desarrollo mental y su aprendizaje, porque lo que hagas hoy durará para siempre. Enfagrow. Anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos, es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y, sobre todo, valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy.
Marian Baker School te la ofrece. Querido bebé, estoy ansiosa por conocerte. Quiero que estés seguro y protegido. Siempre te abrazaré. El primer abrazo lo das tú. Haz que el segundo se sienta igual de bien. Tus abrazos inspiran los nuestros. Por eso creamos The Huggies Natural Care Primeros 100 Días. Nuestra mejor protección para la piel del recién nacido. Tu superhéroe Disney favorito llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación. Más práctica y divertida. Para nuestra generación y la generación de nuestros padres, el mundo era completamente distinto. Los teléfonos estaban en la casa y en la casa se quedaban. Las computadoras funcionaban sin conectividad social. El correo se recibía en papel y no siempre llegaba. Sin embargo, la cultura actual está estrechamente conectada a los dispositivos electrónicos. No solo han cambiado nuestros conceptos del trabajo y del entretenimiento, sino incluso nuestra manera de relacionarnos con los demás. Por lo cual, para los padres, a veces es muy difícil negar a los hijos un celular, ya que creen que con eso les facilitan la aceptación en la escuela o se los regalan para que sus hijos se entretengan. Pero, ¿se han preguntado alguna vez la consecuencia de darles un celular a los hijos? Les quiero contar un poco. Usar constantemente el teléfono celular puede ocasionar varias alteraciones en la conducta de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes e incluso de algunos adultos. Algunas de las consecuencias del uso excesivo del teléfono celular son la alteración de los hábitos alimenticios, ya que los chicos, por estar con el celular, no quieren ni comer. Modificación de los patrones de sueño, por la misma razón. Alteración en los estados de ánimo e irritabilidad. Incluso problemas para interactuar con otras personas. Dado que solo pueden hacerlo increíble a través de la tecnología. El uso del celular también afecta la capacidad de concentración debido a que los celulares y las tabletas estimulan las actividades de entretenimiento múltiple y paralelo, lo que acostumbra al cerebro al constante cambio de atención. Altera también la memoria visual, la capacidad de finalizar una tarea y la imaginación. Imagínense todo lo que hace un celular. Ahora, no vamos a satanizarlo, pero ¿cómo hacemos para cambiar estos hábitos? Lo primero que debemos hacer es establecer zonas libres de teléfono. Esto significa que, salvo en el caso de una emergencia, absolutamente ningún teléfono puede ser utilizado en la mesa o durante ciertas reuniones familiares. Esto incluye los teléfonos de los padres, ya que nada enseña mejor que el ejemplo. También se le debe enseñar a los adolescentes que el uso del teléfono celular nunca debe prevalecer sobre las conversaciones reales, las conversaciones en vivo. Eso significa que no deben enviar mensajes de texto o estar jugando mientras sus padres, sus hermanos, los abuelos o cualquier otro miembro o cualquier otro ser humano intenta conversar con ellos. Es necesario también establecer directrices para el uso nocturno del teléfono. Esto significa que deberían dejar su celular cargando fuera de las habitaciones y que lo recuperen en la mañana. Si los padres forman parte de esta regla, es mejor aún, por lo mismo del ejemplo. Los adolescentes deben ser advertidos sobre los peligros y las consecuencias de comportamiento de riesgo como lo que es el sexting, el acoso cibernético y la publicación de información de contacto personal. Yo les digo a mis hijas, lo que usted envía por celular, la información que sale queda ahí y nunca se vuelve a recuperar. Cualquier cosa que hagan en esta edad de la adolescencia los puede marcar para siempre. Finalmente, la comunicación de calidad con nuestros hijos es primordial. Sin embargo, debemos estar vigilantes. Para continuar con el programa, nos vamos con el Dr. Martínez, que hoy nos viene a hablar de la nieve. Gracias, Priscila. Bueno,
La anemia. ¿Qué es la anemia? Resulta que la anemia es cuando tenemos el nivel de la hemoglobina baja. La hemoglobina es la molécula que está dentro de la sangre, dentro de los glóbulos rojos, que se encarga de transportar el oxígeno en el organismo. Es una molécula sumamente importante y tener niveles de hemoglobina adecuados tiene que ver mucho con lo que es el crecimiento, el desarrollo y en los niños particularmente lo que es el desarrollo del cerebro. Es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Durante el embarazo, la mujer debe consumir una dieta adecuada e idealmente debe recibir un suplemento extra de hierro. Esto para que la cantidad de hierro que pase a través de la placenta al niño, sobre todo en el último trimestre del embarazo, sea adecuada para que este niño nazca con reservas de hierro que le permitan tener la vida fuera del útero. Es muy importante también que la mujer siga tomando idealmente un suplemento de hierro mientras está amamantando a su niño. Esto definitivamente nos va a ayudar a evitar lo mismo, que el niño tenga anemia. Y es particularmente importante que todos los niños, especialmente los que toman leche materna, tomen hierro profiláctico a partir de los 4 meses. Este hierro se le va a dar en gotitas, usualmente una gota por cada kilo, y se va a dar desde los 4 meses hasta que el niño cumpla 1 año. Esto es vital en el desarrollo y crecimiento del niño. Quizás el único defecto, si podemos decirlo así, que puede tener la leche materna es que los niveles de hierro son bajos. Tiene bajo hierro, pero tiene una calidad de hierro excelente y se absorbe la mayoría. Ahora, ¿qué pasa y cómo sé yo que el niño tiene anemia? La única forma objetiva de saber que un niño tiene anemia es hacerle un hemograma completo. En el hemograma completo vamos a ver los niveles de hemoglobina, los niveles de glóbulos rojos, vamos a ver de qué tamaño y de qué forma son los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y en base a eso vamos a determinar cuál es el origen de esa anemia. La gran mayoría de las anemias son por deficiencia de hierro. Existen unas anemias que son un poco diferentes, anemias relacionadas con enfermedades hereditarias como las talasemias, como la esferocitosis, como la drepanocitosis. Sin embargo, estas son la minoría de los casos y la gran mayoría de las anemias van a tratarse con una cantidad de hierro adecuado. Recuerde, es sumamente importante que su niño no tenga anemia. El niño, y hay estudios hechos incluso acá en Costa Rica, que el niño que cursa con anemia no aprende igual. Y se han seguido estos niños incluso hasta la universitaria y se ve que los niños con anemia tienen menores logros académicos que los niños que no tuvieron anemia durante su edad preescolar y escolar. Muchas gracias. Colado Sagú, el colado rico y divertido te trae el consejo de PRI. Un error muy común que cometemos los padres con niños pequeños es reforzar que lloren por todo. ¿Le pasa que su hijo lloriquea por todo y usted se desespera? Por ejemplo, empieza a lloriquear que quiere ir al parque justo cuando usted está preparando la cena. ¿O que quiere una galleta de chocolate al desayuno? Lamentablemente, muchos papás ceden a esos llantos y a esas peticiones. Y recuerden que en esta edad de preescolar, los niños averiguan qué es lo que funciona para lograr lo que quieren y lo seguirán haciendo. Ahora, ¿cómo lo arreglamos? Les recomiendo que ignore esa conducta. Si es un comportamiento inofensivo y no es algo agresivo como estar llorando, nos resultará mejor si usted empieza a ignorarlo. Si lo ignoramos consistentemente, el niño dirá, bueno, parece que esto de llorar no funciona y dejará de hacerlo. Les recuerdo que los colados Sagú están hechos con deliciosas frutas y no tienen preservantes para que tus hijos tengan una merienda saludable. ¿Recibiste el consejo de PRI? Gracias a Colados Sagú, el colado rico y divertido. Nadar no solo puede ser divertido, sino también un seguro de vida que ejercita más de 2/3 partes de los músculos del cuerpo de tu bebé. Quiero recomendarte Guppy's Place en Cartago para bebés de 6 meses a 3 años, en una piscina especial para ellos con agua caliente y bajo techo, donde el bebé interactúa con una instructora especializada dentro del agua, en que su prioridad es la estimulación temprana y la enseñanza de técnicas de supervivencia en el agua, brindándole a tu bebé todos los beneficios de la natación en Guppy's. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y no te olvides de seguirnos en Facebook. Guppy's Place en María Auxiliadora en Cartago. Ya casi volvemos para aprender sobre valores con Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
Él está creciendo muy rápido. ¿Y lo ves? Pero hay algo que no ves y que crece aún más rápido. Su cerebro. Ya que hasta el 85% del crecimiento total del cerebro ocurre en los primeros 5 años y necesita nutrientes. Enfagrow presenta su fórmula con un ingrediente único, MFGM, que junto con el DHA ayudan a construir cada pequeña célula de su cerebro. Ayudan a maximizar su desarrollo mental y su aprendizaje, porque lo que hagas hoy durará para siempre. Enfagrow. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, residentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas se vuelven a poner de pie, personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira a saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy, profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. Querido bebé, estoy ansiosa por conocerte. Quiero que estés seguro y protegido. Siempre te abrazaré. El primer abrazo lo das tú. Haz que el segundo se sienta igual de bien. Tus abrazos inspiran los nuestros. Por eso creamos los Huggies Natural Care Primeros 100 Días. Nuestra mejor protección para la piel del recién nacido. Con Michi vamos a practicar números y cantidades. Tenemos unas paletitas que, como pueden ver, les hemos puesto unas calcomanías. Usted le va a poner de 1 a 10 calcomanías en cada paleta. Ya Michi lo va a empezar a trabajar. Después de que ella los cuenta, debe contar la cantidad de manzanitas y ponerle la prensa de ropa que tiene la misma cantidad o el mismo número. Entonces cuenta 3 manzanitas, busca una prensita de ropa con el número 3 y los va colocando. Así como acaba de colocar esta, vean esta. Tiene 4 manzanitas y el número 4. Está trabajando 2 cosas a la vez. Lo que es la parte matemática de contar y reconocer el símbolo o el numeral, y también está haciendo así un poquito de pinza, el movimiento de la pinza que es tan importante a esta edad para fortalecer los músculos de sus manos y para prepararse para lo que es el proceso de escritura. Entonces, en una actividad tan sencilla como esta, que usted lo puede hacer así con calcomanías o también lo puede hacer dibujándole bolitas o con otros materiales, un vaso plástico que usted le pega calcomanías alrededor y el niño los tiene que contar, o un vaso que usted le pone el número y debe introducir diferentes objetos. La idea es seguir practicando en la casa lo que son números y cantidades, por lo menos de 1 al 10, o incluso puede introducir el 0, donde le enseña que 0 está vacío, que no tiene nada, nada, nada. Y esta es una forma sencilla y básica, porque es muy importante de trabajar para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Muchísimas gracias a Michelle y nosotros seguimos con más en el ABC. Educar a nuestros hijos con valores morales ayuda a que se sientan seguros al crecer, desarrollan mejor su potencial y se conviertan en líderes. De eso nos viene a hablar Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Los valores son el fundamento de nuestra familia. El decir la verdad, el trabajar con excelencia, el comprometernos con el trabajo, el que cada uno de nosotros se responsabilice por las cosas, es lo que permite que en casa hayan valores que sirvan como fundamento en la crianza de nuestros hijos. Tenemos que tener por lo menos un decálogo, 10 valores que sirvan de fundamento para criar a nuestros hijos. Que nuestros hijos los conozcan claramente, que sepan que esta familia, la que se define como Porras Matamoros, como Mora Castro o bien los apellidos de su familia, se comportan de esta manera, dicen siempre la verdad, honran sus deudas,
Trabajan con excelencia, se esfuerzan en dar lo mejor que tienen, luchan por superarse constantemente. Defina el decálogo en casa, los 10 valores que sostienen esta familia y ayude a que sus hijos lo entiendan. En primer lugar, los valores no se imponen, los valores se modelan, los valores se inspiran y los vamos inspirando mientras caminamos al lado del modelo que va sirviendo de ejemplo. Por eso, con el paso de los años, usted se dará cuenta que sus hijos caminan como usted, hablan como usted, pero sobre todo actúan como usted. Es necesario que pongamos un buen fundamento para que nuestros hijos al crecer puedan saber claramente cómo es la familia en la que han crecido. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto, y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa para que sigamos aprendiendo juntos. Que sea un bello día con sus familias y que Dios les bendiga muchísimo. ¡Chao!